Han pasado más de 5 días desde el asesinato de un ciudadano peruano en la ciudad de Génova, en Italia, y su familia aún no encuentra justicia. Javier Miranda Romero se encontraba celebrando el nacimiento de su pequeño hijo cuando un vecino italiano le disparó un flechazo que perforó su hígado, y pese a que fue llevado a un hospital cercano, nuestro compatriota falleció a las pocas horas. Mi hermano estaba cruzando justamente esta calle, de estar muy contento de que ha nacido su pequeño bebé, varoncito, que ya que él tiene su primera hija, que tiene 18 años, pues pasó esto. Él estaba contento, sí, de ver que ha nacido su bello bebé, pero que eso que dice que estaba festejando, haciendo bulla, no es así. Sí, mi hermano tenía dos compromisos, un primer compromiso peruana, y con una hija de 18 años, justamente estoy con ella todos los días en estos días de dolor. Y la segunda compromiso es del bebé que acaba de nacer, mi sobrinito. Bueno, la mamá del que acaba de nacer está delicadita de salud todavía. Durante el interrogatorio, el acusado, Evaristo Escalco, indicó que se acercó al balcón para quejarse de la supuesta bulla que había en la calle. Sin embargo, la policía aún sigue investigando las verdaderas causas de este crimen. Está en proceso, en investigaciones. Todavía no sabemos por qué pasó lo que pasó, pero estamos muy destrozados por todo esto, porque no tiene amistad ni nada, no, ni siquiera es su vecino, nada. Solamente él pasaba por esta calle porque mi hermano vive en estos barrios. Génova es pequeño, una ciudad histórica, y pues lamentablemente mi hermano cruzaba por acá porque es el barrio que siempre transitan, las calles que siempre caminan. Javier Miranda Romero vivía 19 años en Italia, trabajaba como electricista y era una persona muy trabajadora. Los familiares esperan que las autoridades puedan sancionar al asesino de nuestro compatriota, quien deja en la orfandad a una hija de 18 años y un bebé recién nacido.